país, digo algunas, es muy difícil poder hablar con un empresario, con un pibe que arma una historia desde hace poco tiempo, una, una empresa como Pierpaolo Barbieri, como Armó Gualá, es muy difícil que cuando él siempre dice, siempre me dice, me dice, ah, está subinvertido en la Argentina, está subinvertido en nuestra región, está subinvertida eh, en Latinoamérica. ¿Cómo se hace para confiar con todas estas cosas que pasan? Hola, Pablo, gracias por venir. Un placer estar acá, siempre. Sepan que este pibe está muy ocupado, arma empresas en todo el mundo. Eh, eh, no, acá, las armo acá. Las arma acá para todo el mundo, ¿sí? Para México, gracias. para Colombia. Y bueno, eh, eh, tenemos la suerte de tenerlo. Y, y ¿cómo, ¿cómo se hace para confiar en la Argentina con todos estos temas que están pasando? Bueno, yo siempre digo que la macroeconomía siempre nos da excusa, especialmente después de una crisis como la que vivió el mundo con el coronavirus. Pero yo estoy muy convencido que en Argentina tenemos un, una posibilidad demográfica muy grande para producir desde acá productos para toda la región y para todo el mundo. O sea, nosotros tenemos gran talento en Argentina, especialmente en el área... Eh, que a pesar de ser historiador, a mí me convoca que es la tecnología. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de crear grandes empresas desde acá y algunas de ellas son mis mayores competidores. Entonces, uh -huh. tener empresas aquí como Mercado Libre, como Globant, que han entrenado a tanta gente, como Despegar, como OLX, esas son empresas que crean un ecosistema del cual nacen otras empresas después. Y en la tecnología hay mucha externalidad positiva en el talento que hoy se entrena en un lugar, pero puede ir y crear nuevas empresas. Entonces, yo creo que podemos crear empresas acá, como fue en mi caso, y creo que va a haber mucho mejores que yo en el futuro. Para crear productos aquí, pero no solamente exportarlos a América Latina, que necesita muchísimo de eso, y otros países no tienen el talento que tenemos nosotros o la concentración de empresas que tenemos nosotros exitosas, sino que también para todo el mundo. A Entonces... ver, espera, espera, rebobinemos. Vos sos tan generoso que nombrás todas las empresas y todas las que compiten con vos, inclusive, y que nacieron en nuestro país, en, en otros años, ¿no? En estos últimos años. Estos años son muy difíciles. Sí, so, son años difíciles, pero digo, también hay muy buenas historias que han nacido en estos años para crear producto aquí y no solamente para la Argentina, sino para exportarlos. Nosotros, por ejemplo, lanzamos en 2017, hoy tenemos más de 1.300 empleados, el 85% de los cuales está en Argentina, y desde Argentina, en Gualá, hacemos producto para México, como dijiste vos, y también para Colombia. A ver, espera. A la gente le quiero decir que se quede ahí porque hay, un, hay una salida. Hay una salida, hay una ilusión. Y este chico, que se ríe Fori, que llegó porque tenemos eh, noticias calientes de Rusia. Pero les cuento, hay una salida. Hay, hay quienes nos pueden dar una salida. ¿Cuántos años tenés, Pierre Pablo? 34, pero 34, me queda un mes y tú como 35 y ahí ya voy a estar demasiado, claro, pero, demasiado par, viejo para morir joven. Pará un minuto. ¿Cuántos años tenías cuando creaste. demasiado viejo para, para morir, morir joven. joven. ¿Cuántos años tenías cuando creaste Wallah? Eh, 29, 29, entienden, ¿no? Es un pibe increíble, pero además de eso él nos insufla, nos insufla, se dice. No sí. sé, insufla. Sí. Nos insufla, sí. sin la n. Nos insufla mucha fuerza, porque dice este lugar está subinvertido, lo dice todo el tiempo. Hay que hacer cosas en la región, hay que hacer cosas en Latinoamérica. ¿Vos dijiste 2017? Después de 2017 está complicado, ¿no? Seguridad jurídica. Sí, obvio. O sea, hay muchas complicaciones. Lo que digo es que en Argentina sí podemos hacer producto para escalar y ahora ayer eh, anunciamos un nuevo fondo de inversión de 30 millones de dólares que hicimos con los eh, ejecutivos de Wallah y también con todos los inversores de Walla, muchos de los cuales nunca antes habían invertido en América Latina o en la Argentina y eso incluye gente como Marcelo Claure, como Adam Newman, el fundador de, de WeWork. Eh, como fondos como General Catalyst de Estados Unidos, y es toda gente que ve el talento de América Latina y quiere apostar acá, y eso es muy optimista. Hay una cosa más de América Latina que sí. me permito decir porque nunca lo pensamos, que por los próximos 30 años América Latina es joven, y Europa no es joven, y Japón no es joven, y Estados Unidos no es joven. Entonces nosotros tenemos esa fuerza de la juventud. Que como decía García... Cuando decís jóvenes, porque hay muchos jóvenes. Sí, porque el, crece sí, demográficamente. Claro, tenemos Demográficamente. Un boom que solo nos va a durar 30 años más. Entonces, este es el momento de tomar ventaja de eso y crear empresas acá que puedan satisfacer a las clases medias de América Latina, pero también que hacer producto acá para todo el mundo. Y creo que ahí pensamos muy poco en la integración, nos tenemos que integrar mucho más con otras economías. O sea, nosotros no pensamos nunca en México y en Colombia. De suerte pensamos en Brasil, pero tenemos que pensar que somos parte de América Latina y ser, estar más integrados económicamente. Espera un poquito, quiero entender cómo haces, pensando en la gente que nos está viendo, en las mamás, en las abuelas y en los chicos que dicen, qué bueno, qué hacemos con el talento, qué hacemos con nuestros chicos, qué les decimos, cómo hacemos para que ellos se vinculen con empresas que están creciendo. Yo diría estudiar y programar y trabajar mucho, porque nueve de cada diez días cuando uno es emprendedor son malos. Hoy estoy celebrando porque salió Apple Pay, estoy muy contento, pero por cuatro meses antes no nos salió. Entonces todos los días no salía, no salía, no salía, hoy sale. Entonces para ser emprendedor uno tiene que entender que nueve de cada diez días, como, como decía el gran Wences Casares, un gran pionero de la tecnología argentina, son difíciles. Perseverar. Entonces, es es perseverar. muy importante contarle a la gente que todos los que trabajen en lo digital tienen futuro. Sí, yo creo que a nunca nadie que estudie programación y trabajar en lo digital le va a faltar el trabajo porque hoy hay una competencia feroz por ese talento y creo que va a haber muchísimas más oportunidades. Es más, hay un montón de gente que hoy puede trabajar desde la Argentina para el mundo y eso quiere decir que más competencia para mi empresa y eso está bien porque macroeconómicamente nos conviene que venga Facebook, que venga Google a contratar a la Argentina. Para crecer desde Argentina y crear trabajo acá. Iván está acá con nosotros, Iván Carlino está desesperado, seguramente también por hacer preguntas, porque lo tenemos acá, Pier Paolo, eh, que nos insufla, ahí está, eh, y, y nos interesa muchísimo tratar de entender, por ejemplo, qué sentís cuando dicen que hay que eh, grabar la renta inesperada. Yo la verdad no no sé no no he leído no entiendo lo que es la renta inesperada. A ver. Entonces, no no te no, dar una no, opinión? no. Me encanta me encanta porque no, no, nadie se, entiende no, lo no, que no, es la renta yo no, inesperada. No puedo dar una opinión. Yo no, yo estamos seguros si el ministro lo sabe todavía. No pero está que... muy bien así espontáneamente por supuesto que no estamos hablando de política sino de una medida Iván que vos vas a explicar y que eh, obviamente no se entiende una renta inesperada Iván. Bueno. Eh, un placer estar acá en esta mesa con, con un emprendedor de semejante éxito, pero tomando un poco lo, lo que decía él, eh, mira, el 90% de las startups, de las empresas que arrancan, funden en, en los primeros 10 años. O sea, la probabilidad de tener éxito en una empresa es muy baja, lo que quiere decir que tenés lo contrario, tenés un inesperado fracaso. ¿sí? O sea, a todo el mundo lo que le termina pasando es que fracasa. Entonces, te va bien y te quieren grabar una renta inesperada. ¿Qué está diciendo el ministro? Está diciendo. Acá hay gente que gana plata porque hay una guerra en, en Ucrania, entonces suben los precios y eso beneficia a ciertos sectores, los vamos a grabar, Pero digo, ¿la lógica cuál es? Bueno, si vamos a cobrar un impuesto al que tiene una renta inesperada, hay que darle un subsidio al que tiene una pérdida inesperada, y en definitiva la economía se trata de un montón de cosas inesperadas que pasan todo el tiempo. Pará, vamos a, entonces, a linkearlo con algo que nos dijo recién Pierre Paolo. Lanzó un fondo. ¿El fondo le sirve a los que tienen ideas? Sí, nuestra idea es apoyar a cualquier proyecto que digitalice, ya realizamos algunas inversiones, algunas en agro, otras en educación, otras en proveedor, de proveedores de Internet, invertimos desde Argentina en toda la región. Y como decía antes, es, es, viene ¿Cómo de dinero te llegan? de personas. ¿Cómo? ¿Cómo haces ¿Cómo las identifican a los que pueden estar creciendo bueno, el, para apoyarlas? El fondo se llama 17 Sigma, nos, nos pueden llegar, este tiene un sitio lo web. Y un gran un gran equipo liderado por una mujer. Además, me llena de orgullo poder decirte que es el primer fondo de América Latina liderado por, por una mujer, se llama Bianca Sazun, y está construyendo un equipo ella. Yo lo empecé, pero lo maneja ella. Es interesante esto, Iván, ¿no? Estamos abriendo para poder entender que el talento también se puede apoyar, ¿no? To totalmente. Eh... La economía El rol de los empresarios en una sociedad que en realidad no existe, digamos que cada, cada uno hace, lo, lo, persigue sus sueños, pero eh, si vos te pones a pensar en el rol social, en el rol económico de un empresario, es anticipar el futuro. Al empresario que le va bien es porque intenta ver más allá del resto. Entonces, vos mirás al futuro y cuando acertás, ahí aparecen los beneficios. Y acertar no es. Eh, un Excel es hiciste algo que beneficia a la gente. Los medios de pago digitales están ayudando a la gente más pobre del planeta en todo el mundo. Eh, Mira, la otra vez veía el mapa de adopción de criptomonedas en el mundo. Kenia es uno de los países donde más adopción de criptomonedas hay. ¿Por qué? Porque están timbeando en la bolsa, ¿no? Porque es la forma que tienen de hacer pagos de forma segura. Entonces, digamos, de esto se trata. Eh, después, eh, ahí con, lo, lo digo con la mejor onda, que un ministro una poltrona diga ¡Ah, renta inesperada, te cobro un impuesto! Pero no es una no poltrona, tiene es un impuesto, Iván, que se está eh, programando para discutir en el Congreso. Ojo, sí, eh. pero es, es no entender cómo funciona la economía, es no entender cómo funciona eh, el, el sistema de precios. A ver, si sube el precio del trigo porque hay un conflicto internacional, es la única señal que da el mercado para que alguien se ponga a producir trigo. Entonces, si vos querés... Anular esa señal, entonces te vas a quedar sin trigo. La otra alternativa es tener el trigo más caro. ¿Podés intentar dar una ayuda desde el Estado para que la gente compre trigo? Me parece bien, no te claro. digo que no. Ahora, ir a castigar al tipo que te está resolviendo el problema de que el trigo es caro, me parece que Porque esa no es Porque además entran, entran más dólares y si exportan más, ¿no? Y no tenemos dólares, digo, sentido bueno, común. Esa pregunto. es la gran contradicción de este gobierno, ¿no? ¿Cierto, dice, Rubén? Bueno, en este momento nosotros deberíamos, como dice Iván, deberíamos estar vendiendo trigo y gas. Deberíamos estar aprovechando un momento histórico de la Argentina y lo que estamos haciendo es cerrando las exportaciones de trigo porque decimos que así le cuidamos la mesa a la gente y el gas no lo podemos vender porque no invertimos. O sea, no estamos estimulando, no estamos produciendo lo que podríamos producir, no estamos exportando y Exacto. al que logra encontrar una posibilidad le decimos... Te cobro más ahora, cuando después puedes llegar a vender menos. No sabemos cómo, cómo evoluciona la crisis. Fíjate que lo más importante de, 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 de muchas cosas importantes que digo pero lo más importante que dijo Pierpaolo es la competencia. Pierpaolo nombró una sola vez a su empresa y varias veces a sus competidores. Y eso es lo que estás marcando, es que crece compitiendo. Eso es lo que está marcando, es que por eso, por eso es quien es, ¿no es cierto? Exacto. Eh, por eso crece, además. Eh, ¿Cómo hace Pierpaolo para. A ver, seducir para involucrar otros capitales en este contexto. Para mí es magia lo que hace. Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene interés en invertir en América Latina y especialmente en Argentina porque tenemos ese talento. Yo creo que la clave es crecer y todos los conflictos distribucionales que son normales a cualquier sociedad, porque todos tenemos esos conflictos, se hacen mucho más difíciles cuando no crecemos. Entonces, yo creo que el imperativo es crecer, hacer más desde acá y exportar, porque yo creo que, por ejemplo, la economía digital puede contribuir al PBI de Argentina tanto como el campo. ¿Cómo? Y, y con inversión. O sea, con más fondos, con más inversión privada para desarrollar nuevos proyectos, a algunos les va a ir bien, a otros, como bien decían, les va a ir mal. Pero el problema... Se resuelve creciendo. Vos creo decís que... que podemos exportar desde acá conocimiento y sí. por lo tanto esto puede tener una entrada de dólares para la Argentina como el campo. No, sí. O más. Sí. ¿Por o qué? Más. Porque es una parte de la economía que va a, venir, va a seguir creciendo. La digitalización, como digo en el manifesto de 17 Sigma, es, es inexorable, no la podamos parar. Entonces, y nosotros pasa, necesitamos pasa que, esa, que esa innovación. No dólares, ¿no? Pero esa, esa innovación puede pasar acá o puede pasar en otro lado. Entonces, la clave es que pase acá y no que perdamos al talento, que lo entrenamos acá y que lo vaya a hacer. A otro país. Pero vos sabés que se está yendo mucha gente, Pierpaolo, del país. Sí, también hay gente que está volviendo. Yo, yo volví para invertir en Argentina y para crecer desde acá. Obviamente hay un incentivo para ir y crear una empresa en España o en Alemania. Claro. Lo que digo es: nosotros podemos desde acá traer un montón de talento porque la calidad de vida en Argentina es alta, porque tenemos buena conectividad, tenemos un gran uso horario y, como vuelvo a, a lo de antes, tenemos muchísimos grandes talentos en el área tecnológica. Pues, y que además podemos entrenar muchísimo más. Una de las empresas que nosotros invertimos, que estamos viendo, es una empresa que ayuda a financiar las carreras de desarrollo sí. de los jóvenes. ¿Por qué? Porque si no, para ir a la escuela, para aprender a programar, lo tenés que pagar. Y si no tenés plata, es, es el huevo y la gallina de no poder educarte. Entonces yo creo que ahí, y no solamente algo privado, también puede, puede ayudar el sistema de educación pública, para poder crecer y tener más desarrolladores. Hoy China gradúa un millón de desarrolladores por año. le gana Desarrolladores un digitales. Correcto. Un millón por año. Wow. Entonces nosotros todo lo que podamos eh, entrenar, le vamos a conseguir trabajo automáticamente. Entonces necesitamos más de eso, no menos. Eh, me da ganas de abrazarlo siempre, eh, Paola. me pasa siempre, cada vez me pasa más, porque cada vez tiene más entusiasmo y tiene más, más locura, eh, y no sé, cómo, ¿cómo les explicas la inflación? Ponele, este nivel, ya sé que Estados Unidos tiene inflación, pero Pablo, ya sé que es así, pero vos explicás estos números, mañana, es decir, vengan acá a invertir, vengan, eh, bueno, la inflación y estuvo en tan 6,7, ponele, ¿cómo haces? Bueno, fácil no es, pero digamos todos los países del mundo tienen de alguna manera de otra inflación. El tema es que nosotros ya se los veníamos explicando desde antes, y el, el, la realidad es que uno, los inversores piensan en, en los términos reales, ¿no? ¿Cuánto crecen las cosas en términos reales? Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de cobros, porque es más rápido y más barato, creció 1000%. Entonces, aún si tenés inflación del 45%, y bueno, creció un 950%. Pero es difícil de explicar, supongo. Sí, no es fácil. Aunque ahora, ahora es, es, es un poco irónico porque ahora hay, hay otros emprendedores de otros lados que nos preguntan a nosotros ahora que tenemos inflación también en Alemania también en Estados pero Unidos. Pero es una cosita. No, ojalá ojalá chico, tuviéramos así. Ojalá y obviamente ahora, sería mucho mejor. todos. hay la momentos no lo vas a decir para. seguramente hay momentos en que no no puedes creerlo decir todo el esfuerzo que hago el remo que estoy haciendo pasa y ahora pasa esto en este país pasa todos los días es solo vocación por vivir en la Argentina vamos a decirlo además no, pero, de por, por emprender. No pero yo creo que Argentina tiene eh, algo único que es el talento. O sea, yo soy mucho peor que mi equipo, mi equipo es mucho mejor que yo, y todo ese equipo está acá, el 80% está acá. Pero no tenés Argentina? miedo de levantarte un. Mira, voy a tomar algo que decía Fori. ¿No tenés miedo de levantarte un día y que alguien se le haya ocurrido a meterte un impuesto? Que te puede pasar en Argentina. Bueno, también a... te puede pasar en México. Pero, o sea. Te... Pero no te puede pasar en sí, Alemania. Pero cuando sos pero cuando uno es emprendedor tiene que lidiar con la incertidumbre, y creo que en Argentina estamos más acostumbrados a lidiar con la incertidumbre que en otros lugares, por eso es un gran lugar para emprender, pero necesitamos mucha más inversión privada de la que tenemos, mucha más competencia, porque a veces nosotros pensamos mal que el capitalismo es tener cada uno a su rancho, y el a capitalismo ver. es competir y también es perder. Claro, competir y perder, y a eso no le tiene miedo pablo <susurra> como no le tiene miedo ningún joven, lo que dice él es que él viene y vuelve para trabajar en la Argentina, y que algunos vuelven, pero muchísimos se fueron, y lo sabes, muchos los chicos jóvenes se fueron porque sí. creen que es más fácil afuera. ¿Qué hacemos para que no se vayan, Pierpaolo? Yo creo que teniendo más educación acá y más inversión acá, esa misma gente va a empezar empresas acá y no en otro lado. Nosotros hemos tenido casos de gente que se ha ido de Gualá y nosotros lo hemos, lo hemos tratado de retener enviándolos a nuestras oficinas de México, a nuestras oficinas de Colombia. Eh, es más, abrimos en un país europeo precisamente porque queríamos retener a cierto talento y creemos. Igual el 85% de nuestro equipo está en Argentina, ¿no? Digamos, digamos todo. Pero yo creo que hay cada vez más un deseo de emprender, pero para eso necesitas. La inversión que a veces no tenemos, la educación que a veces no tenemos, crear más desarrolladores y competir más y animarnos a competir vos más. ¿Vos tenés interlocutores para pedir educación? Digo que necesitas eh, desarrolladores, necesitamos que el talento se quede. ¿Vos tenés algún interlocutor? ¿Te sentás o solo lo haces todo a pulmón? No, no, todos. Y, y, o sea, yo, yo no puedo escribir una línea de código. Entonces, cuando te digo que mi equipo es mejor que yo. Te estoy diciendo pero la verdad. No hablo porque... de tu equipo, hablo de poder hablar, qué sé yo. Sí, hablo. Nosotros hablamos con mucha gente y creo que todos estamos de acuerdo en Argentina. Es un gran consenso que existe, que necesitamos más gente en tecnología porque te da la posibilidad de exportar, como también tenemos que exportar el gas, como también tenemos que exportar el petróleo. Pero vos... nosotros sabemos que en 30 años en Europa nadie va a querer consumir petróleo y gas. Sin embargo, los desarrolladores van a querer consumir para siempre. Entonces, eh, por suerte el agro le va muy bien, eh, pero hay otros países que ya están experimentando con... Crecer inorgánicamente sus propios productos alimenticios que no han hecho antes. Entonces, entonces, en el área de desarrollo sabemos que va a haber demanda básicamente infinita por los próximos 40 años. Entonces, es algo que económicamente nos beneficia invertir ahí para crear más trabajo, para hacer más exportaciones y, y para, para tener más crecimiento. No saben lo que lo quiero, miren, les voy a dar la mano acá en el aire, lo que quiero este pibe. Escuchen una cosa, toda mi familia lo quiere además, así por distintos lugares nos hemos todos vinculado. Quiero que sepan que en los últimos años, Iván trajo un, una, una información que... Seguramente Pierre Pablo conoce, pero nosotros solemos ver para atrás también para ir para adelante, ¿no? ¿Cómo es la inflación y cómo fue la inflación en los últimos años o por lo menos en las distintas presidencias? Vamos a ver si vemos la placa, Iván, y nos ayudas a explicar cómo es la historia de la inflación en la Argentina. Bueno, como verás, tenemos eh, muy elevados niveles de inflación, aunque ahí, como bien lo dice el gráfico, el, primero que, el primer presidente que tiene una inflación por encima del 40% es eh, Juan Domingo Perón, ¿sí? Igual, eh, perdón, perdón, eso, eso, eso sí, pero si en los 40. Claro, ahí, me, ahí, me interesa no, que Pierpaolo ahí está, o sea, está subiendo más. Se va muy para arriba. Pero que me interesa claro, que lo vea claro. Pierpaolo, que quizás lo conoce y quizás no. después eso, eso es interesante. Entre los 70 y los 90, la inflación casi que no bajó de los tres dígitos anuales. Fíjate que la tenés todo el tiempo en tres dígitos. Estamos hablando de una inflación totalmente desbocada. Y bueno, obviamente con, con Alfonsín tenés la, las dos hiperinflaciones: hiper y después al principio de Menem. Y después por 10 años, bueno, obviamente, ¿no? Este, con la convertibilidad tuviste 10 años de estabilidad, salimos de la convertibilidad y se reapareció la, la inflación en Argentina. ¡Ay, y, ese pico. Ese y y pico. los últimos. Sí, el pico es tremendo. Pero, y, y esto hace que parezca nada, ¿no? Semejante pico, hace que la actualidad parezca poca cosa, pero lo que está pasando en los últimos años es que tenés una, una inflación altísima, pero además que se está acelerando. Año tras año, 2018, 2019, en el 20 no por lo que todos conocemos, 2021 y 2022 parece que le va a ganar 2021. Entonces, Está claro que tema, esto ¿no? trae pobreza. Sí. Siempre trae pobreza, empobrece a todos y a los más pobres mucho más. Esto es así. No estamos hablando de política, estamos hablando de datos económicos, Pierre Pablo. Sí, yo creo que como historiador financiero, que, que es mi entrenamiento formal, eh, te diría que, o sea, sí, afecta más a los que menos tienen, especialmente a la gente que está cerca de la línea de la pobreza, la, la inflación históricamente les pega más, pero creo que venimos de 60 años de no poder controlar ese fenómeno que es primariamente monetario eh, y, y necesitamos un estadio más bajo, ¿por qué? Porque si no es muy difícil manejar una economía. Con un, con un equilibrio de muy alto nivel. ¿Qué inflación? significa un estadio más bajo? Que baje la inflación necesitamos. Sí, porque eso es el, eso. El, el, el equilibrio importa, entonces no es lo mismo tener un equilibrio al 10 anual que un tener un equilibrio al 30 anual, porque se, eh, se desacomodan los precios relativos. A ver, eh, Pierpaolo eh, es así y es, tiene este entusiasmo desde chico y la abuela le dio los mejores consejos y le dijo estudia, destacate, estudia más que lo demás. ¿Cómo era, el, cómo era que te dijo tu abuela? Sí, hay que trabajar siempre un poco más que el resto. Hay que trabajar siempre un poco más que el resto. A ver, está buenísimo volverlo a contar, que es el trabajo lo que más nos gusta y lo que tenemos que poder hacer todos, ¿no? Parece una, un grucho, una obviedad. Sí, pero... y, y creo que las nuevas generaciones les gusta trabajar en algo que les importe. Eh, algo donde no es solamente por un sueldo, es, es tener un propósito y por eso. Cada vez hay más gente que se suma a Wallah que cree en la inclusión financiera como valor, porque estás ayudando un montón de gente a ser parte de un sistema del que no era parte antes. Y eso también es injusto, ¿no? Que la gente esté fuera del sistema es muy injusto. Y creo que eh, por eso está bueno emprender y tratar de resolver problemas. Y, y un, uno, uno de los inversores que invirtió en Walla a mí siempre me decía que cuando uno hace lo que ama, tiene otro deseo de levantarse a la mañana y. y a veces afrontar los días que son difíciles. O sea, perder Perder. Perder es cuando fracasás. Perdés nueve de cada diez y después un día te sale y es increíble ese día. Pero, uh -huh. pero lo que digo es: para tener esa, ese deseo, está buenísimo poder dedicarse a lo que uno ama. Y por eso creo que si podemos hacer algo para la Argentina es asegurarnos de tener crecimiento real en los próximos años. Porque eso es lo que más necesitamos, porque eso nos hace que la, 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 la torta sea grande. Y cuando la torta se agranda, hay más para distribuir. A mí me causa mucha gracia porque yo, bueno, los que lo seguimos, seguimos la cuenta de él en, en Twitter, cada vez que hace un anuncio tienen un rito. Y pues, si van a hacer un anuncio, consiguen algo, si tienen un contrato, van a decir, bueno, se sientan a descansar, no salen no. a correr. Sí. Cada vez que hacen un anuncio, salen a correr. <laughs> y, y, y lo muestran, igual lo muestran. Sí, y lo hacemos todos en equipo, porque, porque creo que cuanto más horizontal es una organización, mejor es, porque tiene que ganar las mejores ideas. Y otra de las cosas del capitalismo latinoamericano es que todos pensamos que el jefe sabe más porque es jefe. Y no, a veces las mejores ideas vienen de otro lado. Y está bueno tener organizaciones donde ganen las ideas, y como cuando todos corremos juntos gana el, el que es más rápido, no el que es jefe. Tenemos la suerte de tener un pibe como este y otros en la Argentina eh, y, y que está sin parar creando cosas. Digo la suerte porque es muy moderno, porque acaba de decir, así nomás, como al pasar, que lo importante no es el jefe, sino que todo sea horizontal, que estén todos integrados. Y todo lo que dice es moderno, es pro, tiene que ver con lo que los chicos quieren. Eh, y el esfuerzo, quiero contarlo porque él no lo va a contar solo, pero él, a ver, estudió afuera porque consiguió una beca. Su familia es de caballito. Digo, es un, un, una, una historia. La historia de él es, es puro, no es solamente optimismo y ganas de trabajar. Es una coherencia que vamos viendo y, y también es perder el miedo, ¿o no? Sí, totalmente. El miedo, el miedo paraliza. Eh, cuando, cuando nosotros íbamos a empezar la empresa, mil personas nos dijeron, especialmente gente del sistema financiero argentino, que era una terrible idea que nadie lo iba a usar. Y, que nadie bueno, lo iba a usar. Sí. Hoy tenemos cuatro, casi cuatro millones de clientes. Es... Eh, es... Para no quiero dejar de decir en estos tiempos difíciles que son los más pobres, además de los más jóvenes, los que tienen la tarjeta. Eh, ¿Por qué? Porque no, no, no tienen que pagarla especialmente, no hay, no hay gastos de pago de la tarjeta, que también es una consideración importante que él eh, tuvo, ¿no? Esto de que era para más si no tenían que pagar los gastos como en otras. Exactamente, y hacer un sistema que funcione para todos, porque hoy cuando tenemos millas de American Airlines a todo el mundo le encanta, pero. Si uno no tiene la, la posibilidad de darle acceso a toda la sociedad, queda tanta gente afuera que no tiene la economía de escala que necesita para que sea un proyecto bueno, económicamente productivo, pero además socialmente útil. Y esto es lo más importante. Y si vos tenés que hablarles a los jóvenes, ¿qué les dirías ahora, Pierpaolo, o a las mamás para que les cuenten a los jóvenes? No, solamente que estudien y que se esfuercen y que hagan algo que amen que estudien, se esfuercen y hagan algo que amen, que es lo que vos hacés sí, todos de los movida. días. Eh, ya sé, me está preguntando, y no, no estoy mintiendo, los <laughs> mensajes que recibo tienen que ver si tiene novia, se los cuento, no lo voy a preguntar porque ya lo sé, sí, sí tiene novia. novia, tiene novia, es argentina además, sí. y él ha decidido estar acá, vivir acá, incluso si le aparece un nuevo impuesto, Rubén. Eso es lo que tiene de bueno. <laughs> ¿no? eh, incluso si le aparece un pues, nuevo bien. impuesto, pero, pero, pero perdón, quiero decir algo. Vos imagínate lo que sería todo este esfuerzo de un montón de otra gente si no tuviéramos este miedo, si, si tuviéramos la posibilidad de decir, listo, tenemos reglas estables por los próximos 40, 50 años y no las toca a nadie. Imagínate lo que imaginate, es esto multiplicado Iván. por eso. Imagínate, bueno, obviamente, digamos, el, el, el talento emprendedor acá es, es indiscutible, existe, pero si tuviéramos un ecosistema mejor, si tuviéramos menos inflación, si tuviéramos una, una, una economía en crecimiento. O sea, los altos niveles de inflación de los últimos 15 años han eh, generado una economía que no crece. O sea, nuestra producción per cápita es la misma que en el año 2011. Entonces ahí hay un problema eh, muy grande para la economía. Entonces claro. tenés una economía que no crece, muy incierta, con altísimos costos para, para producir en materia de, de, de tasas de interés. Todo eso no contribuye. Si todo eso mejorara... Por supuesto que acá tendríamos eh, muchas más, walá y mercado libre, y, y ni siquiera hay que llegar a esos niveles tan, tan espectaculares, ¿no? Tendríamos eh, empresas medianas y grandes eh, cada vez en mayor número. Es así. Es así, y creo que eso nos beneficiaría a todos. Yo siempre digo que si al fin del camino, walá, viene otro y nos gana, genial, porque eso quiere decir que funcionó el capitalismo y la destrucción creativa que, que debería impulsarnos a cada vez ser más. Pero, para hacer eso tenés que competir y competir cada vez en un mercado ni siquiera nacional, ni siquiera regional, global. Quiero que sepan que esto que dice no lo dice para afuera, lo dice desde hace años, lo dice en la intimidad, lo piensa y por eso gracias Pierpaola por haber venido a tantos aviones y cosas, por suerte seguís eh, apostando.